Cucutaantro.com. Vamos ahora a norte de Santander porque los cucuteños serán quienes con sus pagos del impuesto por valorización financiarán dos megaobras aprobadas por la administración municipal. Pilar Velázquez, muy buenas tardes. ¿Se ha generado algún inconformismo en cuanto a esta decisión en la frontera? Así es, muy buenas tardes. Pues hasta el momento los 19 concejales de la ciudad de Cúcuta le dieron la facultad al alcalde César Rojas para que realizara un crédito de 265 mil millones de pesos y otro por valorización de una inversión de 235 mil millones, que eso compromete obviamente lo que el alcalde propuso para el plan de desarrollo 2016-2019. Porque Cúcuta se está proyectando para ser un destino turístico en Colombia y funciona bien, porque hacer estas obras impactan en la región, porque Bucaramanga no las tiene, porque San Cristóbal no las tiene, así tengamos menos afluencia de venezolanos, porque Ocaña no la tiene, porque Pamplona no la tiene. Pues durante 15 años los cucuteños tendrán que pagar estos impuestos para poder aportar a las megaobras de la ciudad. Esta es la opinión de muchos de los cucuteños. Pues al principio le cae uno duro, pero después con el tiempo uno ve el progreso de la ciudad y la belleza, y entonces para uno es importante que la ciudad sea bonita cuando llega a Cúcuta con los puentes. Descongestiona lo que es el Ventura, el Terminal y creo que Cuatro Vientos y esos puentes esos. Yo creo que el pueblo tiene que aprender a que las obras tienen costos. Hay que invertir y todos tenemos que poner cada uno de su parte para poder desarrollar a Cúcuta. Los concejales son amigos de los senadores, los representantes a la Cámara. Pueden pedirle que gestionen para que ayuden para este tipo de obras que de verdad pues las necesitamos. Algunos megaproyectos de la ciudad de Cúcuta que estarán incluidos en este plan de desarrollo es la intersección de la terminal de transportes, así como la intersección de la avenida Diagonal Santander con Avenida Cero, otra intersección que se realizaría en el sector de Cuatro Vientos de la ciudad y la modernización del canal Bogotá. Esta es toda la información por el momento. Con la cámara de Johnny Guerra, les informó Pilar Velázquez para Oriente Noticias.